Okay, all set, welcome. Welcome everyone, good evening, welcome to tonight's. Buenas a todos, vamos a tener esta en la Junta de Educación. Hoy 19, estamos aquí con el miembro del comité y tenemos ya diferentes personas en personas y otros virtuales. Vamos a comenzar. Gracias por estar aquí. Gracias por eso. Gracias, la escuela de Jefferson. Y vamos a darles a la doctora, a los otros miembros. Estamos aquí para reconocer y ha sido reconocido a nivel de una beca nacional. Eso que han sido reconocidos están dando los nombres de los estudiantes de la escuela que ha sido reconocido. El sonido está bien malo, no se está escuchando bien, yo lo voy a dejar saber a ella. A nivel, un programa a nivel nacional donde han sido seleccionados en los finales y donde han sido seleccionados por la destreza y lo que han cumplido para ver sin saber, no importa el grupo ni el género. Sido más de 1%, una alta categoría de cómo poder entender por más de a medida que vas usando a nivel internacional. Teniendo el proyecto y clases de avanzada y donde ha tenido académico y también es miembro de es un miembro del equipo de robótica y también en esta high school el programa ha podido representar estudiantes donde trabajar con universidades a través del país y otros programas de cómo identificar estudiantes, de cómo los niños Cabrera y en la escuela de high school de Noah, donde tenido y han sido reconocidos este año. Los estudiantes de NOAA han tenido que mantener un alto promedio de 4 puntos en adelante y donde han tenido clases avanzadas
de honores. Es una institución de atletas. Adicionalmente, ha tenido como embajador, incluyendo ser como un embajador de estudiantes, y donde ha sido modelo asistiendo a programas multilingües para estimular nuestra comunidad, estos estudiantes, donde este trabajo de perseverancia y de trabajo duro puede trabajar académicamente. Estás en uno de los altos programas. Un candidato de alta profesionalidad para el diploma más alto. Cabrera es una persona muy motivante, donde es perseverante y es bien entusiástica de esta academia, donde adicionalmente ella es miembro de este liderazgo y ha contribuido. Es un honor, Sofía, y todo este grupo de estudiantes que estamos reconociendo esta tarde como la Junta, donde el equipo que está representando a NOAA en este año académico. Tenemos estos certificados de excelencia. Pueden venir acá, aquí estamos viendo estos. Sofía, Andrea, Jacob, por favor, estén por aquí. Felicitaciones, felicitaciones. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes, felicitaciones, nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Felicitaciones, felicitaciones. En estos momentos se están reconociendo los estudiantes que tienen alto mérito y que han ganado estos reconocimientos. Gracias por hacernos orgullosos de ustedes. Gracias, gracias.
vamos ahora a seguir. Entonces, reconocer a estudiantes por esta competencia nacional. Orgulloso de reconocer a los próximos estudiantes. Están mencionando los nombres de los próximos estudiantes que se están reconociendo por adquirir la competencia nacional. A nivel nacional, por trabajar, de buscar soluciones de cómo utilizar de IBM, están trabajando juntos para ver este contexto que se ha hecho, estas innovaciones. Y fue sobre un proceso para ver cómo se puede discutir y cómo se puede beneficiar y cómo se pudo hacer y cómo se puede implementar siendo los primeros de poder aplicar en Newark Community College y a través que ha sido proveído de IBM. También participaron en esta internship de IBM. Fueron lo primero de completar y de trabajar en ver cuál es la solución que puede ser ver en un si está demasiado malo el sonido, estamos tratando de hacer lo mejor que podamos. Vamos a dar la vamos a poner a llamar la atención sobre esto para poder dar un mejor servicio. La colaboración con IBM de cómo trabajar en estos proyectos y tratando de tener mejor posición. Por esta adquisición que se tuvo y estos conocimientos. Gracias, gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Lo vamos a mandar por correo. Y también eso ha sido muy interesante de. Ahora tenemos. Ver si podemos tener algún correo electrónico o algún comentario. Tengo. Vamos a escuchar en nuestros estudiantes. Me siento muy orgullosa de ser parte del equipo de la Junta de Educación de NOAA y ver estos comentarios que se han puesto. Cómo ha llevado a NOAA y la comunidad de en coordinación con para proveer y la asociación de maestros de NOAA, toda la asociación de maestros de Connecticut
y los maestros de Noa, cómo ellos han trabajado para tener y permitirles a los estudiantes involucrarse en el mundo escolar, incluyendo personas que ayuda en diferentes niveles de experiencia. Para gracias por su apoyo. La Junta de Educación del Estado, gracias por crear, celebrar. También queremos ver de cómo se ha terminado, cómo se ha tratado de apreciar y trabajar con estos componentes. De el trabajo que se ha estado haciendo. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí hoy. Estamos involucrando en diferentes conversaciones en un sinnúmero de conversaciones. Hemos estado trabajando en la transportación. Vamos a hablar de este componente. Algunos puntos que quiero compartir con ustedes. Me gustaría adherir si el share está dispuesto a que yo tengo algunos comentarios que quiero leer de algunos de nuestra junta, algunas de las apreciaciones que han tenido por todos los años de servicio que han proveído algunos de ustedes, y el trabajo de la comunidad, pero también vamos a darle gracias a Susan y a otros que han dedicado a través del distrito un sinnúmero de años de servicio como principales, y lo hemos invitado a servicio de nuestra junta. Algunos miembros de la junta han regresado en algunos cuantos días para asegurarnos de que nosotros apreciemos a Susan por todo lo que ha hecho en nuestro distrito, en nuestra comunidad. Te damos tu valor y estamos... nos sentimos tristes, tenemos flores para ti, pero vamos a asegurar de que estén ahí para mañana las flores. Y a Susan, vamos a darle un buen aplauso a Susan. Antes de yo seguir hablando de otro punto, yo quiero asegurarme de que los share y el alcalde, si quieren decir algunas palabras. Me siento muy orgulloso de esta junta. Cuidado que mi voz está un poquito relativada al debate de anoche, pero trabajar con esta junta, tomar este nivel a nivel de profesional, a nivel de adquirir algunos otros puntos, de ser voluntario con tanto tiempo, de que es importante para cualquier administración encontrar personas que estén dispuestas a hacer eso. Como han sido otros miembros de la junta, pero como yo dije, a nivel es una junta profesional que tiene todos los intereses con nuestros niños y que hace todo lo que esté posible para tener una educación de primera clase para nuestros estudiantes. Nosotros por siempre vamos a estar comprometidos con ustedes. Gracias. Te vamos a extrañar. Yo sé que tú vas a estar por alrededor en caso de que necesitemos ayuda, pero gracias.
Muchos de nosotros como miembros del comité y hemos pasado por momentos inesperados en los últimos 18 meses. Susana decidió integrarse a este comité en la mitad de ese momento y eso dice mucho de ella. Pero hay muchas preguntas que se hacen, pero de verdad una de las respuestas es su dedicación. Y nosotros estamos muy agradecidos por todas las contribuciones que y sabemos que como miembro de este comité ha estado más de 10 años, ha estado más ligada 10 años y esperamos volverte a ver. O sea, nunca te olvidaré, algo nerviosa. Yo comencé en este comité en el 2017, después de varios papeles haciendo. Ella puso al lado muchas prioridades para incorporarse a servir en este comité. Ella tiene un antecedente en experiencia en psicología educacional y son cosas que ella puede aplicar y ha estado aplicando. Y ella, una de sus metas es cerrar esa brecha que existe entre lo que es el desarrollo socioemocional y el aprendizaje. Y ella le gusta mucho la música y el arte. Como una educación en el arte, ella aportó al comité su experiencia trabajando con los estudiantes de necesidades especiales. Ella desarrolló muchos programas y representó y ayudó a los estudiantes para muchas de estas actividades. Durante el tiempo de la transición, ella tomó la posición, dio el paso adelante y tomó el rol de ejecutiva mientras esa transición. Ella hizo énfasis en el respeto y la inclusión. Y tengo que decir que es de verdad un placer, ha sido un placer trabajar contigo. Ella ha trabajado en muchos comités. Sara, te agradecemos. Te agradecemos lo que has hecho por nosotros y nosotros estamos pendientes y agradecidos de todos los logros que tú has tenido. Te damos un aplauso por todos los años de servicio que has hecho y todo lo que has hecho en el servicio de los niños de Norwalk. Y como se mencionó anteriormente, tu capacidad de reconocimiento es bastante. Y de verdad estamos compartiendo contigo esta satisfacción. Y yo brevemente quiero dar lo que dijo era, y de verdad yo quiero reconocer también a los que como miembro de los que heredamos tu trabajo y como miembro del comité, ella vino rápido y estuvo donde tenía que estar. Y entonces, y ella, y de verdad, ella
encabezó ese comité y de verdad todos los requerimientos técnicos, todo lo que se necesitaba, ella logró pues solucionarlo y estuvo de acuerdo en resolver todas estas situaciones con éxito. Vamos a movernos en el otro miembro destacado de nuestro comité. Yo tengo una pequeña sorpresa para ti, Heidi. Yo creo que mi sorpresa se quedó en el otro. Ajá. Se quedó en otro salón. Nosotros tenemos un invitado especial acá. Y como estamos celebrándote y dándote y rindiéndote honores por tus años de servicio, por la maravillosa persona que eres, y quiero que le den un aplauso a esta persona. También traímos flores para ella. Así como ustedes pueden imaginar, yo soy el esposo Bob. Algunas de las personas me conocen. Y yo sé que estoy en las últimas reuniones, en los últimos 12 años, y esa es la razón por la cual yo estoy acá. Y para decir esa poca palabra, es interesante ser el esposo de una persona tan trabajadora. Y ella tiene... Y veo, la observo, y es una persona pues muy sabia que se sienta a pensar acerca. Y yo estoy seguro de que todos los miembros de su familia piensan de la misma manera. Y muchas veces ella está en el teléfono trabajando con la doctora Estela. Y luego ella decidió correr por la otra posición. Yo creo que lo voy a hacer. Y porque yo quiero ayudar al Departamento de Educación, porque Marta lo sabe. Yo le dije, tú no eres política, tú no tienes experiencia en esos procesos. Tú no sabes llevar una agenda política. De verdad, no sé qué exactamente ella hizo, pero ella lo creía. Y que nuestros niños merecen la mejor educación y alguien que trabaje por ellos. Y de esa manera ella comenzó a ser una representante, una defensora, representante de los niños y su educación. Y no solamente eso tiene que ver con todos los estudiantes de Norwell, sino todos los esfuerzos que se hacen y también todo el amor y el interés y el trabajo que trae este comité. Ella quiere siempre asegurarse de que todos sean escuchados, todos los problemas sean visibles y tomar las mejores decisiones. Y ella ha tenido la suerte de tener excelentes miembros del comité para trabajar con ellos. Diana, this is David, el doctor Estela, que decidió volverse a nominar. Ok, entonces cuando su hija se graduó, sabe que tenía que salir, pero... Ella siempre ha querido hacer lo mejor, continuar su trabajo con pasión y animar a los niños y todos los procedimientos para mejorar su educación. Y a pesar de los retos físicos, porque ya le diagnosticaron cáncer, a veces laminaban sus ganas de trabajar, pero de verdad su pasión por este comité y,
y la apoyamos y nuestros hijos. Y ella tenía esa increíble determinación de que todo lo que quería ella hacer y a dónde llegar. Y de verdad recuerdo todo eso. Eso la ayudó. Ella aceptó y de verdad yo les agradezco cómo trabajaron con ella, cómo se comportaron con ella en esos momentos. Y de verdad, todo lo que hicieron para absorber todas esas ansiedades. Pero ella es muy importante cuando se hacen esas transiciones de esos 25 años. Algo que me encanta hacer es como ella ha ayudado y entonces está impulsando la parte de la educación financiera de profesores en la enseñanza de educación financiera. Y yo sé que ella es una persona imparcial y sabemos que hay muchos detalles que enfrentar, que resolver, pero sabemos que tienen la mejor de las intenciones, tienen la mejor. Y estamos contentos de tener hacer esas decisiones que con las que nos tenemos que involucrar. Todas estas personas que han trabajado junto con ella durante todos estos años, que han sacado lo mejor de ella. Y ahora pronto va a ser pues la presidenta pasada, la saliente. Entonces, gracias por todos estos años de servicio. Estoy muy orgulloso de ti. Oh, muy lindo. Gracias. Oh, de mi vecindaria. Mi vecindario, son preciosos. Ok, muchas gracias. Yo estoy bien contenta por todo lo que ustedes han hecho. Estoy muy agradecida. Yo quiero dejarles saber que hace un par de años yo llamé para decirles voy a terminar de trabajar acá. Entonces, en mi vecindario tenemos algo que hacer muy importante y me gustaría pues dar el paso de ayudar en ese comité en mi vecindario, esa asociación. Y de verdad, gracias por todo lo que has hecho, por asociarte, por dar el paso e intervenir y querer ser miembro también de nuestra asociación en la comunidad. Nosotros queremos agradecerle por sus años de servicio. Heidi aquí ha demostrado dedicación excepcional a las escuelas, estudiantes de Norwalk. Su involucramiento con el sistema educativo ha sido excelente. Viviendo en Norwalk, se graduó de nuestro high school y sus niños también, como mencionó su esposo, a las escuelas públicas y graduándose de los high school de Norway. Ella fue un oficial electo del Boro de Educación, del Comité Educativo.
y ella fue miembro del Comité de Políticas y Procedimientos. Y como se mencionó anteriormente, ella, así como esa declaración de igualdad, fue uno de sus primeros logros. Y como ustedes ven en la declaración de igualdad, ella trabajó como vicepresidenta, vicejefa, como segunda en ese comité. Ella ha contribuido con su experiencia a muchos comités, para, incluyendo locales, finanzas y también en la justicia, el comité de justicia educacional. También ha tenido papeles importantes, ha sido representante y contacto entre Richard Hughes de diferentes aspectos de la educación y niveles de la educación. En sus años como miembro del comité, ella representó a los diferentes comités estudiando o incrementando la preparación por adelantado de los estudiantes del aprendizaje. No lo hizo una vez, sino dos veces, a pesar de sus retos personales, ella nunca paró de representar y ayudar a los estudiantes. Y nosotros sabemos que ella es una pieza importante de nuestro sistema educativo. Heidi, te apreciamos y te agradecemos el trabajo que tú has hecho, el excelente trabajo que tú has hecho, y has escrito un capítulo en el desarrollo de nuestra educación acá en el estado de Connecticut. Consideramos ya enfrentar muchas situaciones retadoras y en estos tiempos difíciles, nosotros vamos a comenzar esta noche celebrando muchos logros que han sido hechos y obtenidos por muchas personas en toda nuestra comunidad, particularmente en los miembros de nuestro comité, porque ellos donan su tiempo muy aparte de sus trabajos. Y es muy triste ver a uno de nuestros miembros irse, y sabemos que muchas cosas van a resolverse a donde tú vas, y tú eres una parte, tú eres una solución, no eres un problema. Es bien fuerte para mí no emocionarme. Y como miembro de este, tú eres una persona apasionada, es una pasión para ti ser miembro de este comité. Y todo lo que, y fijándome en ti, tú como modelo, yo lo que sé es que tengo que continuar el trabajo. Y de verdad, ¿cómo hemos comenzado? Por lo menos comenzando como pasante del superintendente, como interino. Y entonces, y todo el soporte que se le ha dado como superintendente, asistente. Y de verdad, si yo no tuviera el apoyo de mi familia, yo no hubiese estado acá. Y de verdad he estado en todos los niveles, middle school, high school. Usted, de verdad, hay cosas en las que se gastan miles de dólares, pero mucha gente podría utilizar o gastar su tiempo dedicando a esto. No quiero hablar mucho porque voy a finalizar llorando. Y de verdad hubo momentos bien retadores. Y especialmente cuando sabíamos lo corto de los presupuestos, pero hay cosas que nuestra pasión nos ayudó a continuarnos moviendo hacia adelante. Y para
lograr hacer las cosas, resolver las situaciones. Gracias a todos esta noche por decir esas palabras tan bellas y por todos esos reconocimientos y todo lo que están diciendo. Estamos de verdad perdiendo con Heidi, la ida de Heidi, una persona bastante con mucha experiencia, y de verdad son muchos años de experiencia que tenemos en una sola persona. Y de verdad que su experiencia, y estamos muy agradecidos de todo lo que ella ha servido, de su servicio. Y la persona que viene a sustituirla, pues tiene unos zapatos grandes que calzarse. Desde el primer día en que yo llegué a este salón, tú eres mi mentora, y yo siempre dije, cuando yo crezca yo quiero ser como tú. Gracias por toda tu experiencia, tu paciencia, y yo aprendí bastante de ti. Gracias. Hay un lugar especial que el comité de Norwell tiene. Y yo sé que hay muchas conversaciones que se van a tener. Y algunas de las personas que tienen esto y ven ese tipo de liderazgo, ese tipo de compromiso, no hay duda de que tú eres la persona indicada de la que se hablar por tu dedicación. Okay, vamos a celebrar, vamos a cerrar la reunión. Okay, vamos a celebrar. Tenemos una actualización del transporte, ¿sí? Y vamos a desde donde estamos, donde vamos a hacer la transición de donde estamos. Y vamos a dar una actualización breve. Y, ok, gracias. Buenas noches, miembros del comité. Tengo buenas noticias. Es algo bien simple, estamos mirando un 95% a tiempo de nuestros buses desde que empezamos, desde cuando empezamos. Antes de eso empezamos el año académico con 50% y ahora llegando a tiempo, y pusimos diferentes intervenciones y trabajando con nuestro equipo, el departamento de policía y nuestro equipo, y ahora tenemos un 95% durante estas horas, y eso está diciendo, estas son las razones toda la mañana, donde estamos tratando de ver cuáles son las herramientas que hemos estado usando, la otra que hemos tenido es que vimos de alguna consecuencia, y tenemos los resultados del voz representante a los estudiantes. En las últimas veces que estuvimos hablando, esta noche hemos estado probando de que más estudiantes están en el bus y viendo de que también es una indicación de que se sienten contentos en los buses. Y sabemos que hubieron algunos puntos y cómo podemos continuar. Aquí estamos. Si hay alguna pregunta que a alguien, o si alguien quiere tener alguna información.
y donde podemos continuar con esta práctica. Ok. Gracias. La pregunta es, yo sé que la plataforma del bus, he escuchado algo en referente a la página de los buses y de los padres. ¿Han escuchado algo de cómo eso está trabajando? Yo sé que la hemos tenido activa y hemos adquirido de que desafortunadamente a veces pasan algunas cositas, pero estamos trabajando donde hemos tenido algunas llamadas, pero hemos estado trabajando en eso. Hoy tuvimos 97% en tiempo. Hoy estamos llegando a la meta de 32% y estamos llegando a eso. Gracias. Antes de que de concluir el reporte del superintendente, el documento hablando de todo lo que hemos logrado a través del año, ya esas cartas salieron y que ya las cartas los familiares lo van a recibir muy pronto. Va a ser bien pronto y buenas noches a todos. Ese es el reporte. Este es el reporte donde lo vamos a ceder. Este es el primer año donde nos, en este año en inglés y en español, y también va a ser incluido en el plan de estrategia también en adición a el año fiscal que estamos pasando ahora, donde se pueden adquirir esta información también en nuestra hoja electrónica y tener toda esa nueva oportunidad. Gracias. ¿Alguna pregunta de los miembros de la Junta? He terminado mi reporte de superintendente. Gracias, doctor Estrella, al equipo. Gracias. Los puntos para hoy vamos a llevar para hablar de el presupuesto, la transferencia que se pueda hacer y vamos a tener ciertas votaciones para ver cómo vamos a hacer eso. Jairi, gracias. Secundario por Cafri. Todos están a favor, digan hi o levanten su mano derecha. Gracias a todos. El próximo punto es un comentario en referente de los avisos de este mes. Recomienda que para octubre es el mes de el déficit de acciones y de otra deficiencia de asegurarnos de que tenemos un contrato con las investigaciones que se estén haciendo de cómo podemos hablar de este síndrome de desorden de atención, de ayudar, de qué lo que es y cómo puede ser impactado, de cómo se pueden evaluar, cómo se puede tener mejor tratamiento, cómo compartir recursos y celebrar cuando hay avance. Eso es, también sabemos que
este síndrome de atención afecta muchos niños a nivel mundial y también es un desorden que tiene mucho, tiene diferentes síntomas, diferentes formatos, diferentes formas de ver. Las investigaciones han informado que es un desorden del cerebro, donde hay personas que no importa para tener este desorden, no tiene que ver género, no tiene que ver la familia, el ambiente, diferentes cosas. Afecta a todo el género, familia, inteligencia y todo, no importa la economía. Nosotros sabemos que en la escuela esto tiene un efecto negativo. Los niños con este malestar lo afecta en comportamiento, en muchas actividades. Como nosotros navegamos COVID-19, las lesiones para los adultos, la motivación, problemas con la motivación, que se aíslan. Y cuando los niños y el equipo se trabaja de cómo obtener apoyo y tratamiento, pueden tener una combinación de tener mejor calidad de vida en la educación, en las intervenciones y el apoyo que se haga para reducir el impacto de este mal, para mejorar. Declarar este mes de este déficit de atención y está dando información a las familias para ayudarlo y sabemos, entendemos cuáles son los retos que la familia tiene que enfrentarse y que nosotros sabemos cómo podemos ayudar y apoyar y que sea una diferencia con los individuos que sufren de esto. Sí, este reporte, si todos los que estén de acuerdo, que digan ay. Gracias. Excelente. El segundo punto es de prevención. Este es el mes del hostigamiento, de reconocimiento del hostigamiento. Los padres y el personal están trabajando juntos para promover el alerta en referente, este mes, en referente a lo que es el hostigamiento. Puede ser agresivo, puede ser un comportamiento que se repite a través de nuestros niños, que envuelve un sinnúmero de cosas. El hostigamiento requiere acciones para cuando atacan a alguien verbal o físicamente y lo sacan de los grupos con propósito. Puede tomar también el hostigamiento a través de la tecnología y personas que tienen estos comportamientos en los salones de clase, como trabajar en los grupos para que la familia de educación le demos la bienvenida. Y estos programas, como el apoyo, oyendo estas confrontaciones saludables con los estudiantes, que sea a través de la comunidad escolar. Los programas que han sido basados en investigaciones son bienvenidos para trabajar con estos estudiantes que pueden participar. El programa de Sandy Hook y que fue incluido de conectarse uno con el otro. En otro punto de cómo se pueden utilizar en las escuelas, en esta parte de este sistema, con la evidencia de este programa donde lo que se está tratando de erradicar lo que es el hostigamiento, cómo se puede reducir, son la meta, cómo se pueden incluir en las escuelas, cómo se puede tener más dedicación para reducir la violencia. El personal y los padres recibieron adiestramientos referente a lo que es el hostigamiento. Un grupo del personal también buscar soluciones
de tener solución a estos coches para ayudarlo de cómo llevar el hostigamiento al final. Cualquier estudiante que sea un foco de hostigamiento o que sea un hostigador es trabajando con los coaches para ayudar y ver cuál es el concepto. Si ustedes ven que está pasando algo, los padres y los estudiantes tienen acceso a esta información. Si ven algo, digan algo. Para reportar cualquier hostigamiento a través de esta hoja, se puede reportar a los consejeros, a los principales, cualquier actividad de hostigamiento que haga a través de hostigamiento, distracción, uso de droga, cualquier otra cosa que declarar octubre, el mes de la prevención del hostigamiento, la Junta le dice a todos y lo apoya a todos los miembros de tener mensajes de aceptación, de inclusión y de buena caridad. Y otra vez enseña en su mano el voto para proveer este comentario. Gracias. Y ahora vamos a movernos a la discusión de la nueva propuesta. Ahora le paso a Heidi para empezar la discusión de esto. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias por estar con nosotros esta noche. El comentario de equidad, tuvimos diferente un tiempo, yo y Dr. Feger y todo el equipo, nosotros también tenemos encuesta donde tenemos escuchando la respuesta y los comentarios después de una discusión con nuestros líderes de estrategia y de compartir. En el comité de comentario de personas que han sido clave y el trabajo que se ha estado haciendo, donde hemos tenido la respuesta y la discusión en nuestra junta y comunidades, en las reuniones de nuestra comunidad, y el trabajo que se ha hecho, ver cuál es la política y cómo ver cuáles son las cosas importantes. Nosotros hicimos este trabajo para ayudar a la comunidad y pasar estas informaciones a todas nuestras escuelas. Y algo que todos nosotros podemos hablar con todo el trabajo importante que se ha hecho de todo esto y como líder de nuestros estudiantes. Y fue muchas discusiones que se hicieron y nosotros pensamos que el producto final va a tener el apoyo esta noche referente a lo que es esta política, donde se va a tener acción de cómo después de esta discusión, en donde esta política nacional podemos tener alguna discusión o ver cuál va a ser la acción de cómo se va a aprobar esta noche. Vamos a compartir toda esta data con nuestros principales. Gracias por el trabajo que se ha hecho, las discusiones que se han llevado. Yo diría que recientemente viendo cuáles son los puntos de enfoque, yo siento que es importante articular
que nosotros, ¿qué significa eso? Entre nosotros, ver en la junta por otro miembro de la comunidad que a veces no se aprecia de lo que significa eso. Y cómo se puede llevar, creo que es importante compartir esos comentarios. Que la gente entienda que esto es extender oportunidad para todos los estudiantes. No quitarle la oportunidad, sino es extenderla. Estoy de acuerdo, pero una de las cosas que podemos decir es lo que estamos hablando y ver cómo podemos llegar y mejorar. Y claro que lo puede leer. Ok, vamos a seguir con. Vamos a leer lo que ve y cree el potencial de todos los estudiantes para aprender. Nosotros apoyamos la equidad, diversidad e inclusiones como valores fundamentales a través de nuestro distrito para asegurar de que haya acceso para todos los estudiantes. Nosotros nos mantenemos unidos y aceptamos a todas las personas. No importa su grupo de género, su grupo social, aceptar su orientación, nacionalidad, estatus de ciudadanía. Y nuestra escuela son seguras en un ambiente para todos. Nosotros dedicamos este auténtico documento en toda nuestra comunidad, con claridad y respeto, para preparar a los estudiantes de que puedan sobrevivir y puedan tener aceptación en todos los grupos. Esto es relevante. No importa la etnicidad, su raza, no importa, sino que tengan esta oportunidad extra. La Junta cree de que todas las escuelas deben de proveer equidad y experiencia que signifique buenos resultados para todos los estudiantes. Yo creo que articular la equidad en forma clara y pensando en forma simple, ayudar y que aclare cualquier confusión que la gente tenga. No quedarse rezagada. Por la equidad, esto es expandir la oportunidad para todos los estudiantes. Gracias, Heidi. Gracias, Heidi. Estoy contento de escuchar esto. Creo que es un buen comentario. Que hace bien claro y apoya a los padres y estudiantes. Son igual que la escuela pública de Newark es un lugar para adquirir y hacer y desarrollarse con todo su potencial. Y las escuelas son responsables de llevar todos esos servicios y la ciudad de Newark. Gracias. ¿Cómo se pueden discutir? Este imán que se va a tener de cómo podemos de que los estudiantes estén alerta, el personal esté alerta con todo esto que no lleguen a nuestras escuelas. Y como dije anteriormente, creo que es importante tener en las escuelas una facultad de que ellos sepan de que están apoyados desde arriba, desde que ellos entiendan de que tienen el apoyo, tienen todo el apoyo. ¿Puedo decir algo? Yo quiero decir a Heidi yo creo que es importante, es un tema bien interesante. Yo quería decir algunas palabras de cómo no sé, me siento. Una de las cosas que puedo decir es cuando
No importa tu entidad, tu grupo, tu historia, yo lo que podría decir es adaptarse a todo este tono. El sonido no está bien. Yo creo que todo el mundo es bienvenido. Y lo estamos discutiendo. Yo diría que eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿no? Es el trabajo que estamos haciendo, vamos a celebrar. Ok, eso es un punto, una palabra que pues suena bien y deberemos discutir. Sí, sería una buena adición. ¿Hay alguna otra discusión o comentario acerca de esta declaración? Si no, pues si no, hago la moción para a la aprobación del statement como se ha hecho la enmienda con la palabra welcoming. Y todos los que estén de acuerdo, pues digan ay o levanten su mano. Y nuevamente, gracias. Sí, recuerden que lo que quiero agregar que esto es una política, es simplemente un statement que puede ser que después de muchas discusiones, después de muchas reuniones, pues pase a una política, pero ahora lo que es una declaración. Ok, excelente, muchas gracias. El próximo punto para discusión. El incentivo de retiro a los custodians. Y pues, ¿puedes aclarar acerca del punto? Sí, y las opciones de retiro temprano que la ciudad ofrece y no estamos de acuerdo con que lo que el empleado recibirá con este retiro temprano. Y eso sería una penalización para las personas, que es una penalización, que las personas que se retiran después de 65, de 65 a otras, pero se retiran con la misma, las que se retiran en 68 y reciben lo mismo que se retiran con la misma cantidad que las personas pues que se retiran con 65. Y eso es lo que se habló acerca de es el mismo punto lo que tenemos con el punto con diferentes departamentos relacionados en la ciudad, con la policía, y se han elaborado diferentes declaraciones con respecto a diferentes grupos que están abocándose por estos puntos. Debido a que esos programas, pues lo que el programa de retiro temprano y vamos a ver cuál es el impacto que tiene esta pensión de lo que se le ofrece por el retiro temprano y cuál es el costo de todos los costos asociados con los seguros de salud. Y todos esos gastos y a ver cuáles son las ofertas
y para servir, para prestar servicio a los empleados que sean elegibles para esto y para hacer una oferta de retiro. Hay diferentes assets que serán más de $600,000 y que hay que agregarle otros cientos de miles. Y hay otras percepciones que miembros oficiales de la ciudad están estudiando. Los diferentes directores de personal tienen conocimiento, tienen conciencia de cuál es el plan de retiro y el plan de pensiones de la ciudad. Y todos estos incentivos y todos estos cambios van a necesitar ser aprobados en el Consejo. Y tienen que pues, estudiarlo y decidir si van a ser aprobados. Y se tiene el derecho de copiar y ver los diferentes puntos. Y para cambiar o revocar los diferentes puntos a su discreción. Y todas estas ofertas se han hechas, pero bajo la previa autorización del comité. Pero si alguna, los que estén interesados tendrán que notificarnos antes de septiembre 26 para cuando su retiro sea efectivo en diciembre 31 para hacer los trámites necesarios. Si ustedes tienen alguna pregunta, y pues esto sería una situación de gane-gane para todos. Gracias. Me paso a mi colega a ver si tienen alguna pregunta. Y ahora, bueno, con respecto a estos puntos de que ofrecen el chance de tener un retiro temprano. Está bien, si sí, está abierto para discusiones y vamos a continuar sí, con la moción. Alguien que se conté la moción, Diana, puede decir ay o levantar su mano si están de acuerdo. Ok, eso es unánimemente. Gracias. Y esas son las tomas de acción por la noche. Y vamos a la información y los reportes y pues por los reportes financieros ahora. En su paquete tienen el reporte de septiembre, el reporte financiero de septiembre. Y pues y ya nosotros tenemos el 10% del año escolar y tenemos ya un porcentaje de, hemos un 10% de 23.7% de 7 millones de dólares. Y pues hay, en comparación con los años anteriores, no hay muchos cambios. ¿Y la categoría de gasto más grande? Está como, hay un par de asuntos para notar. Es acerca del punto número 119. Gastar $580,000 y hemos reducido eso porque el año pasado en esta misma época teníamos $1,000,000, más de $1,000,000 y es
teníamos 6 millones de dólares que nos, pero de verdad nos, no, hubo un ajuste de a 4 millones de dólares. Y la decisión que el comité hizo, y pues que no queríamos que hubiese un número negativo y regresar a los números negativos es por lo menos 5 millones de dólares y el presupuesto de la ciudad. Y tenemos que entender que nosotros tenemos que considerar que vamos a necesitamos un ingreso de 3 millones de dólares extra. Entonces, la explicación de eso es que nos, en qué vamos a utilizar esa cantidad de dinero. Entonces, para poder balancear este presupuesto y evitar que este número negativo en nuestro en él nos permitiera pues resolver. Hicimos la decisión, tomamos una decisión y pensamos en cómo usar esto. Es, vamos a usarlo en programas de soporte socioemocional para los estudiantes y vamos y de verdad una gran proporción de nuestro staff, nuestra comunidad podemos utilizar. Entonces, y esa parte del presupuesto lo vamos a utilizar en ese entrenamiento de socioemocional de nuestro staff, tanto los alumnos como los profesores. Lo otro que queremos comentar al comité, los números están un poquito más bajos comparando con el año pasado en este mismo mes. Y la diferencia es que este reporte fue corrido al final de septiembre y no tenía incluido ciertos números externos debido a la pandemia y otros aspectos y algunas vacantes que no tenemos personal, que eso se refleja allí. Y entonces hemos tenido pues muchos aspectos y vamos a estar monitoreando eso para ver en qué estado estamos con respecto a las orientaciones con respecto del género y los diferentes temas actuales que se manejan. Ahora con la cuenta, ahora que es un pequeñito problema acerca de cuáles son los gastos en cada quarter, cada trimestre. Y eso pues es lo que hay que reportar y eso no significa ningún problema para cubrir. Con respecto a la educación especial, los servicios profesionales, las tuition están corriendo como se esperaba, según las expectativas que se tenían. Quiero revisar si tengo alguna otra nota para participarles. Otro pequeño problema en comparación con el año pasado es un pequeñito problema que ha mejorado muchísimo. Nosotros hemos gastado un poquito más en transporte, una pequeña diferencia, pero de verdad que no estaba reflejado para el final de septiembre. Pero estamos muy cerca del presupuesto que nosotros dedicamos para transporte. Hay un par de cuentas que quiero hacer notar. Es como los equipos instruccionales, hay incrementos de con respecto al presupuesto original y algunos gastos con ahí tenemos $1,000,000 en esa cuenta y ese gasto fue de 1.5 millones con un ajuste de 3.9 millones. Y con los fondos que han llegado antes de junio 30 del año pasado,
esta, con un retorno curricular de inversión curricular, muchos libros, muchos materiales. Y por supuesto, se utilizaron esos fondos y se traspasaron con respecto del año pasado para este año. Y es el otro punto que quería traer a la atención de ustedes. Esos son los puntos. ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que usted fue muy explícito y dio respuesta a todas nuestras preguntas. Lo próximo en la agenda para presentar los reportes. Y algunos de los comités de trabajo que tengan algún reporte que estén en el plan de esta noche. La parte de finanzas que están pues por comenzar con nuestra próxima temporada. Si no hay otro reporte de comité, le voy a pasar a mi colega Fanny para hacer algunos anuncios. Yo quiero agradecerle a todos por sí, quiero agradecerlo todos los arreglos que hicieron para la celebración de la vida de la persona que murió la otras semanas. Sí, por esta persona que de verdad trabajó incansablemente por nuestras escuelas y tocada de verdad estaba todo lo que hicimos esa noche. Y pues agradecida por todo su trabajo y todo lo que reconocieron por el trabajo que hizo en todas nuestras escuelas públicas y cómo estuvo apasionado por su trabajo, cómo dedicó tantas horas de su vida a nosotros. Y de verdad, ahí era un profesor certificado y que de verdad no había podido regresar. Y quería mencionar, y de verdad todavía estoy impactada y es bastante doloroso no tener a Mike acá. Y yo aprecio muchísimo todos los miembros que están acá conmigo, los miembros del comité y los años anteriores. Sí, y pienso que es tiempo de darle chance a otras personas que tienen la misma pasión y que están trabajando de una manera voluntaria, dedicando su tiempo. Y de verdad debemos comenzar a buscar por alguien más que sea tan dedicado como él, y quiero darle las gracias. Y lo vamos a extrañar mucho, está en mis pensamientos en cada momento. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Nosotros de verdad tuvimos una noche fría y de verdad tuvimos tenemos un memorial y estar instalado en una de nuestras escuelas y para celebrar a esas personas, que las personas jóvenes que aprecian el trabajo de estas personas que dedican su tiempo a la educación. Si no hay más anuncio de cualquier miembro del comité, voy a pedir pues que se abra la moción para ir a la sesión ejecutiva. Tengo la moción para ir a la sesión ejecutiva. Todos los que están en favor de ir a la sesión educativa, por favor levante su mano o digan gracias, vamos a ir a nuestra sesión ejecutiva. Gracias a todos por participar.
Ya terminé, mi amor. ¿Ah?